Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Dark Falgu y os quiero traer una build para arco, ¿vale? En este caso es arco de elemento rayo. Traeré una build para cada elemento, ¿vale? Pero esta vez toca rayo porque no todas son iguales, ¿vale? Hay piezas que tienen, por ejemplo, los guantes de Kirin, ¿vale? Tienen ataque de rayo nivel 3 y eso facilita mucho hacer esta build, ¿vale? Hay algunas que tienen ataque de hielo, otras que tienen ataque de Draco, de fuego. Entonces cada una va a ir un poco distinta a la otra. No es tan fácil como en World, ¿vale? Poner la misma build, solo cambiando el arma y las joyas. Aquí hay que variar un poquito más. Entonces os traigo una build, ¿vale? Que mezcla mucha defensa, bastante defensa, ¿de acuerdo? Con un ataque decente tirando a grande, ¿vale? Es muy mixta, ¿vale? Va muy bien. La he probado contra la Radiant Dorada y le quitan bastante DPS, ¿vale? Y a la vez es muy defensiva. Así que nada, dicho esto, os voy a enseñar cómo va el tema, ¿vale? Vamos a hablar aquí con Eso me el recuerda. chiquitín. Y vamos a enseñar la build, ¿vale? Cazador, evidentemente, que me dará. Da igual. Y bueno, aquí la tenemos, ¿vale? Como veis, llevo cuatro piezas de Radiant Dorada. Aquí tenemos la cabeza, el pecho, la faja luna dorada y las grebas. Y en los brazos, ¿vale? Me he puesto los de Kirin, ¿vale? Por lo que os acabo de comentar, ¿vale? Que da ataque de nivel 3. Entonces me viene muy bien con esta build. ¿Vale? Vamos a ver las piezas, ¿vale? Lo que dan y finalizamos con cómo queda el set, ¿vale? Cómo queda la build con todas las habilidades. Tenemos en la cabeza el yelmo de luna dorada, que da 2 puntos de bono de salud y tiene esos dos espacios para joya, uno de nivel 4 y otro de nivel 2. En la cota tenemos también la de luna dorada, de Radiant Dorada, que nos da 2 puntos de protección divina y 3 espacios, ¿vale? Uno de nivel 4, uno de nivel 2 y uno de nivel 1. Va muy bien esta armadura para esta build, ¿vale? Es muy buena, la verdad, la armadura de Radiant Dorada, la verdad es que ha salido muy buena. Los brazos, ¿vale? Ya lo he dicho, los brazos de Kirin, que tenemos ataque de rayo de nivel 3 y esos adornos que son muy sexys, ¿vale? Uno de nivel 4, uno de nivel 2 y otro de nivel 2. Y la faja y los pantalones de los dos de Radiant Dorada, ¿vale? Que tenemos este protección divina 3, ¿qué más esto? Llegamos al 5. Pero es que gracias a que llevamos, me parece que dos piezas de Radiant Dorada, la protección divina se puede estirar hasta 5 puntos, ¿vale? Por eso tenemos aquí 2 y aquí 3, que parece que nos pasamos, pero no. Por la habilidad que ahora os enseñaré, ¿vale? Llegamos a 5 de protección divina. Lo dicho, es muy tanque, ¿vale? Es un arquero muy tanque y a la vez muy ofensivo. Bueno, y vamos por esto, ¿vale? Protección divina 3, con 2 espacios, uno de nivel 4 y uno de nivel 2. La build, ¿vale? Antes de seguir, ¿vale? La build no está maximizada, ¿vale? No, me faltan adornos, que si los tuviera, pues podría completar alguna cosa o, bueno, vamos, sería algo distinta. Pero bueno, de momento os voy a subir esta, a ver qué os parece, si os gusta. Y si vosotros sí tenéis esos adornos, los iré comentando cuando veamos las joyas, ¿vale? Y las grebas, pues las grebas de luna dorada, que tienen dos puntos de bonus punto débil y un espacio para joya nivel 4. Como arco, ¿vale? No, mira, he estado testeando, ¿vale? Y es que el único arco que más quita, porque vamos a ir full elemental, ¿de acuerdo? Con los arcos es lo suyo. Con los arcos hay que ir elemental más que de ataque. Entonces, cuanto más elementos tenga, mejor. Y el que he visto que más DPS así en la zona de entrenamiento y tal, lo está probando. Y el que más DPS quita con esta build, ¿vale? Si fuera una build más ofensiva, pues quitaría más, evidentemente. Pero el arco que más quita es este arco, el de Tobi Gadachi, ¿vale? Arco de ataque rayo. Que es lo dicho, en el árbol de Tobi Gadachi tenemos este arco. Y es el final. Que por cierto, le he metido, ¿vale? Esto es aumento, ¿vale? Es importante porque regeneración de salud para los arcos es absurdo, ¿no? Recuperamos muy poca vida con los arcos. Entonces le he metido dos de. Bueno, le he metido uno de. Para estirar más los espacios, ¿vale? De aumentos. Y le he metido dos de que ocupan 2 espacios, ¿vale? De afinidad.
Lo he aumentado dos veces. Y dos también de que aumento el elemento, ¿vale? En este caso el rayo. Que uno me ha ocupado un espacio y el otro me ha ocupado, al hacerlo dos veces, me ha ocupado dos espacios. Pues ahí tengo todo puesto. La cigua. Tenemos el bono de evasión, nivel 4, ¿vale? Con eso es suficiente para que la estamina baje muy más lenta, ¿vale? No, no nos quedamos sin estamina tan rápido. Va muy bien. Mantos de evasión. Con los arcos son los que más me gustan, ¿vale? Porque estamos esquivando muchísimo y este nos viene muy bien. Y mando temporal, ¿vale? Que más adelante conseguiré el mando temporal plus. Pero ahora mismo es el que tengo y bueno, lo que hay. Y bueno, vamos a ver los adornos. A ver qué os parecen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponerlo ya como queda, ¿vale? Bueno, aquí están los adornos, ¿vale? Una joya de rayo en el arco. La joya de experto saciante el yelmo con una ablandadora. En la cota la joya de experto que nos da 2 puntos, la de nivel 4, más otra joya de rayo, más otra joya de rayo. Para subir ese ataque de rayo a nivel 6. Ya con estos, con este, con el de arco ya tenemos nivel 6. Joya de abanico, para un puntito en disparo abanico. Joya de arco poderoso, para ya sabéis, para coger 4 cargas en el arco. Joya ojo mental para que no reboten los flechazos. No reboten. Y aparte para que quite el mismo daño disparando desde cerca que desde la distancia óptima, ¿vale? Que sería media distancia. Joya de fuerza y de poder, ¿vale? Para ese. Bueno, realmente lo he puesto por el bonus salud, ¿vale? Pero bueno. También nos da un poder latente que viene bien cuando se activa. Pues nos sube un poquito más la afinidad. Que lo he dicho en otro vídeo, ¿vale? Yo creo que se activa cuando te da un golpe muy fuerte, cuando te meten en un estado alterado. Y en algunas ocasiones también se activa. No sé, tengo que testearlo más porque son condiciones un poco extrañas. Pero bueno, la mayoría de las veces eso son cuando te da un golpe muy fuerte o cuando te meten en un estado alterado. Joya de experto, ¿vale? Para esa afinidad. Joya de disparo, para ese puntito de disparo normal. Para potenciar más los disparos normales. Y aquí en el manto de evasión, ¿vale? Le he metido 2 joyas críticas. Y si tuviera el manto temporal más, pues le metería. Daría espacio, me parece que es de un. De un. Vamos, de una joya, de joyas de nivel 1, que le metería. Pues a lo mejor de afinidad, lo más seguro que le metería. Y bueno, lo dicho, no está maximizada, ¿vale? Porque si yo tuviera otra joya de estas, pues a lo mejor se la metería aquí, ¿vale? Pasaría un poco de comida gratis, que la tengo, que viene muy bien, ¿eh? Pero que pasaría un poco de comida gratis y a lo mejor le metería otro más 2. Sumaría un puntito más en afinidad. Aquí igual, ¿vale? Si tuviera. No sé, si tuviera otra joya, pues distinta. A lo mejor otra de afinidad, pues también la metería aquí, ¿vale? Iría con 2 puntos de bonus salud en vez de con 3. Pero bueno, ya eso depende de lo que tengáis vosotros, ¿vale? Esto es mejorable. Vale, pero hasta con lo que tengo es muy buena build, la verdad. Y nada, vamos a ver cómo se queda, ¿vale? Ataque de rayo nivel 6, evidentemente. Si queremos ir con un arco de rayo, tenemos que subir eso a tope. Protección protección divina a nivel 5, ¿vale? Eso va muy bien porque muchos golpes no quitarán. Vamos a verlo, ¿vale? A ver cómo. Pues me parece que la cota lo tenía o el yelmo. No, el yelmo, bueno, no, la cota. Vale, nivel 5 cuando se active. Reducirá el daño recibido un 60% y hace más fácil que se active la habilidad. Muchos de los golpes, ¿vale? No todos, pero muchos de los golpes se reduce el daño un 60%, que es muchísimo, ¿vale? Es una habilidad muy defensiva y a nivel 5 es bestial, así que. Lo dicho, es una build muy defensiva, pero que también es ofensiva, ¿eh? Bonus de afinidad a nivel 4. Con eso me vale porque mirar con los aumentos que le he metido al arco y tal, se me queda en una afinidad de 50%. Que ya solo con el bonus punto débil, si voy y le ataco al bicho en la cabeza, se la dejo blanda, ya sabéis, pues ya llego al 100. Ya todos serán críticos, ¿de acuerdo? Entonces con eso me vale, con 4 puntos, no me hace falta subirle más. Y en caso de que no le ataque, o sea, le ataque un punto débil pero no esté blando, será un 80% de afinidad, ¿vale? Porque le quitaré un 30%, entonces de afinidad voy sobrado. Seguimos, ¿vale? Bonus de evasión 4, ya sabéis, ¿vale? Para que la estamina no baje tanto, porque con el arco los ataques fuertes de verdad necesitas bastante estamina porque baja muy rápido. Y para poder esquivar y para poder muchas cosas necesitas bonus de evasión, podría subirlo a 5, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con el 4 es suficiente. Bonus de salud 3, ya sabéis, la vida
Cuanto más larga mejor. Bonus punto débil 3, lo dicho, para un 30% más de afinidad y un 50% si atacas a partes reblandecidas. Disparo normal 1 y disparo abanico potente 1. Podría subirlo al 2, ¿vale? Si fuera más atacante, ¿vale? Si tuviera, por ejemplo, solo tengo una joya de disparo normal, ¿vale? Si no, lo pondría por aquí. No sé, quitaría, por ejemplo, esta, ¿vale? Quitaría esta y pondría una de disparo normal. Y quitaría esta, a lo mejor. Iría con un poquito menos de afinidad, pero le pondría la de abanico. Entonces llegaría a 2, quitaría más daño, pero bueno, yo creo que con un punto está bien. La defensa tampoco es bestial. Así que bueno, con ese poder latente un puntito, que nos lo da la joya esta. Vale, poder latente lo dicho. Con un punto está bien, aumenta la afinidad un 10% más encima y reduce el gasto de resistencia un 30% cada vez que está activo. Es bastante, la verdad. Con un punto yo creo que este no hace falta subirlo demasiado, ¿vale? Yo creo que con un punto ya va bien. Depende de la build que tengáis, pero yo creo que así va bien. Comida gratis, a mí me gusta mucho esa habilidad, porque sobre todo en las tierras de destino, ¿vale? Porque al ser expediciones y un bicho detrás de otro, pues cuanto menos objetos se gasten mejor, ¿vale? Porque si no sería un gasto demasiado de objetos, de pociones y de pociones máximas, etcétera. Y comida gratis va muy bien porque consumes objetos y el 25% de las veces no lo gastas. Entonces va muy bien. Arquero maestro para tener un arco imprescindible. Es una carga más, ¿vale? Ya sabes que el arco dispara 3 veces y reinicia el combo, pues con eso dispara 4 veces y reinicia el combo. Ojo mental balística, que ya sabéis, cuando estamos de cerca le quitamos el mismo DPS que si estamos en la distancia óptima. Y aquí abajo, ¿vale? Le he metido dos, bueno, cuando me pongo el manto de evasión, ¿vale? Para hacer más críticos, para quitar más daño con los críticos, mejor dicho. Pero ojo que esto no afecta a la habilidad que viene ahora, ¿vale? Estos son críticos de ataque normal, no elemental, ¿vale? De ataque físico, no elemental. Sube el ataque físico, dos críticos de ataque físico. Pero es que la habilidad, por eso llevo 4 piezas de Radiant Dorada. La habilidad, estado crítico real, ¿de acuerdo? Hace que los ataques elementales también den crítico, pero esto no entra, ¿vale? Esto no suma esos críticos. Son críticos normales, quitan un 25% más de daño los ataques elementales cuando le afecta totalmente elemental. Y esa habilidad de Sed, ¿vale? La de Ración Dorada, pues hace que eso, que metas críticos con elementales y el real ese, que es estado crítico real, pues hace que quiten más daño. A lo mejor me parece que un 10% más, me parece algo. 35 o 30% de daño más. Es un 25 de base, ¿vale? Pues lo sube un 5 o un 10% más. Así que va muy bien, ¿vale? Con un arco. Esa habilidad que es lo que queremos, ¿vale? Si queremos ir con un arco elemental, debemos llevarla. Vale, y así se quedaría la build. A mí me gusta mucho, muy defensiva, con esa protección divina y ese bonus salud. Y el bonus evasión, ¿vale? Va muy bien. Y es muy ofensiva, ¿de acuerdo? Estamos hablando que... Vamos a verlo por aquí, vamos a buscarlo. Así se queda, ¿vale? El ataque no importa mucho, la verdad, porque vamos a ir de elementales. Aquí le queremos subir el ataque de rayo, que es lo que vamos a hacer más daño. La afinidad es un 50%, se queda, que lo dicho, con bonus punto débil sube a un 80. Y si le atacamos en zonas blandas, después de colocarnos del bicho y atacarle, pues sube a un 100%, que se le dan todos críticos. Y el elemento vale 570, ¿vale? Es muchísimo, es muy alto. Y bueno, ya tema defensivo, ¿vale? No está mal. Bueno, más que aquí. Sí, me parece que aquí se ve. No, se ve aquí, ¿vale? Con los objetos que llevo. 863 de defensa. Contra el Draco vamos muy defensivos. Contra el agua y el rayo no tanto. Y lo demás un poquito normal, ¿vale? Pero bueno, chicos, esta es la build, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dadle like si queréis. Compartidlo si queréis. Suscribiros si queréis. Y nada, un abrazo a todos. Pasar buen día. Chao.